Hola, hemos decidido hacer este vídeo porque recibimos muchas consultas de muchas personas que no saben que pueden acceder a la información de su propio contador eléctrico. Y como la información es poder y en realidad es muy fácil hacerlo, hemos visto que sería muy buena idea hacer este vídeo y así podemos mostrar primero cómo registrarse a la plataforma de la distribuidora y poder ver qué información tenemos de nuestro propio contador ahí dentro. Y después vamos a entrar a la plataforma y vamos a hacer una cosa que es muy simple, que es ver qué potencia estamos consumiendo. Solamente con eso podemos ahorrar bastante dinero al año, dependiendo si no tenemos las potencias ajustadas. Entonces, bueno, vamos a ello. La primera cosa que vamos a hacer es registrarnos a la plataforma de e-distribución. Que distribución al final es Endesa, que recientemente cambiaron los nombres para discernir la comercializadora de la distribuidora. Entonces es la distribuidora de aquí Canarias, entre otros territorios, por ejemplo. Entonces, es muy fácil registrarse. Simplemente se va a edistribución.com y se va aquí arriba, donde hay ese perfil, se cliquea y ahora nos redirige. Aquí es donde, si estamos registrados, pues escribimos nuestro NIF, la contraseña y entramos. Pero si no estamos registrados, vamos aquí abajo y entonces es tan fácil como rellenar la información. En perfil ponemos consumidor. Aquí ponemos particular, siguiente y a todo lo que nos va pidiendo, el nombre, apellidos, el NIF. Aquí sí, lo que tenemos que hacer es subir una foto de nuestro DNI. Si estamos en el móvil es muy fácil, se saca una foto y se sube aquí mismo, se cliquea y se sube desde el móvil mismo. Si no, pues se pone la foto en el ordenador y se sube desde el ordenador. Que esto es igual el paso más complicado que tenemos que hacer. El resto es ya poner el correo electrónico, la información como el móvil, qué idioma queremos que esté la plataforma, el país, la dirección de donde vivimos, aceptar las condiciones y ya, bueno, esto del robot que nos siempre lo típico que tienes que para que te deje verificar que no eres un robot, y ya ahí siguiente ya te registras. No es el momento que te llega para poder entrar a la plataforma, pero no debería tardar mucho. A los pocos días se tendría que tener ya la contraseña para poder entrar. Entonces eso ya sería el siguiente paso. Vale. Pues ahora que ya tendríamos que estar registrados en la plataforma, bueno, va a llegar un correo electrónico. Lo único que dejan solamente 48 horas para cliquear un enlace para poder entrar a la plataforma. Entonces es importante estar pendiente más o menos cada día o así, mirar el correo electrónico si ha llegado. Y cuando llegue, diciendo que ya estamos registrados a la plataforma, pues antes de 48 horas se tiene que cliquear el enlace que te envían y a partir de ya, ahí ya se puede entrar con la contraseña y el DNI. Se acuerdan, ¿no?, que antes sí fuimos aquí a registrarse y ahora ya, como ya tenemos, nos han enviado el correo, ya tenemos el acceso, pues ya podemos entrar aquí escribiendo nuestro DNI y la contraseña. Y ya podemos entrar. Muy bien, pues ahora ya estamos aquí en la plataforma. Que nadie se asuste. Hay muchísimas cosas aquí y se pueden hacer diferentes cosas. Ya haremos otros vídeos, pero hoy vamos a hacer solamente una cosa que es muy sencilla y es mirar el consumo máximo de potencia que hemos tenido el último año. Entonces, se puede ir directamente o por aquí abajo o si no por los menús de arriba, y si vamos por los menús de arriba es gestión del suministro y potencia máxima demandada.
Entonces aquí nos sale las diferentes, o sea, cada persona puede tener diferentes contadores, entonces la lista de contadores, en este caso solamente hay uno, un CUPS, y aquí un CUPS es el identificador de cada contador. Se puede entrar a consultar la potencia de ese contador en concreto. Entonces aquí podemos ver cómo este contador pues tiene la potencia muy ajustada. Aquí se puede ver la potencia contratada es 2,3 kilovatios, que es esta línea que va aquí, y cada uno de estas columnas es la potencia máxima demandada mes a mes. Curiosamente, hay mucha gente que se piensa que a la que te pasas un poco de la potencia contratada ya se te funden los plomos, ¿no? Como se decía antes, que se te salta el ICP del contador, te salta el contador, y no es así. Es posible pasarse de la potencia contratada, lo que pasa que de forma muy, muy corta. Entonces, si te pasas muchísimo o si te pasas un poco durante mucho tiempo, sí que se te va a cortar el contador. Pero tampoco pasa nada, ¿eh? Si se corta, pues se vuelve a asumir el ICP principal de la casa, y no ha pasado nada. Te puede saltar 100 veces en un día y no pasa nada, que también hay el mito que si se te salta mucho te van a cortar la luz para siempre, y no es así. O sea que evidentemente es molesto, ¿no? Entonces, como curiosidad, esta casa que tiene aquí, que muchos meses pasa de la potencia contratada, puntualmente aquí en la plataforma te dice qué día exactamente y qué hora se ha pasado. Mira, aquí de 2,3 se llega a 2,7 y no saltó la luz en este caso, ni ninguno de los otros. Pero entonces aquí se puede ver que es posible pasarse, y la ajustada y nunca saltó aquí el contador, y es un contrato con la potencia bien ajustada. Quizás hasta se podría bajar un poquito más, pero yo aquí no me arriesgaría a bajar más. Podemos ver otro ejemplo de un contador que no tiene la potencia ajustada. Entonces, les puedo mostrar. Aquí se puede ver cómo la potencia contratada está en 4 kilovatios y el máximo que se tuvo este último año fue de 2,5, pero es que la mayoría no llegan ni a 2. Entonces, si se bajara aquí la potencia contratada a la mitad, 2, seguramente no habría ningún problema. Teniendo en cuenta que lo que se paga de potencia puede ser 40 euros al año por kilovatio o más, en este caso se podrían llegar a ahorrar 80 euros al año, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que esta información está a la disposición de cualquier persona que vive en Canarias, porque al final esta es la plataforma de distribución de Endesa, que es la distribuidora de toda Canarias. Pues y con lo fácil que es, como hemos visto entrar en la plataforma, pues les recomendamos que entren, miren qué potencia contratada tienen y ajusten la potencia. Para ajustar la potencia se hace con la comercializadora, pero primero, claro, se tiene que saber, ¿no? Se tiene que ver este gráfico para saber si tenemos espacio para ajustar o no. Y bueno, esperamos que les haya servido el vídeo, y a partir de ahora, si tienen más dudas o quieren preguntarnos más cosas, podemos hacer más vídeos de este tipo. Así que bueno, muchas gracias y ánimo con la energía y las potencias, que es más fácil de lo que parece.